A menos de una semana para la celebración de la SailGP, el puerto de Cádiz continúa preparándose para esta importante competición, unos preparativos a los que se ha sumado también la escala de fin de semana del buque Escuela Cuauhtémoc. Imágenes de portada de este informativo. Muy buenas noches. Es viernes primero de octubre. Enseguida le contamos más detalles acerca de esos preparativos y la programación de ese importante evento deportivo. Antes actualizamos datos sanitarios porque Cádiz es una de las dos únicas provincias andaluzas que pasa a nivel cero de alerta sanitaria. Junto a Jaén será la única en la que todos sus distritos descienden al nivel mínimo su riesgo sanitario. Los comités de alerta territorial han establecido así las medidas que tendrán los diferentes territorios durante la próxima semana. Hay que recordar que todos los distritos que están en nivel cero podrán recuperar la normalidad, por lo que dejarán de existir los límites de aforo y de horarios en comercios, hostelería y actividades de todo tipo. Todo eso alentado por esa tendencia descendente del COVID en nuestra provincia. El distrito Bahía de Cádiz-La Janda ya ha administrado cerca de 760.000 vacunas contra la COVID desde diciembre de 2020. Son datos aportados por la Consejería de Salud este viernes. Cádiz ha registrado en las pasadas 24 horas 30 nuevos positivos a las vísperas del primer fin de semana sin restricciones de aforo y horario por la pandemia. Una cifra de contagios que supone un leve descenso con respecto al día anterior, pero que sigue siendo superior a los datos de los primeros días de la semana, donde rondábamos la veintena de contagios. La peor noticia llega en las pérdidas. Tras varias jornadas sin registrar fallecimientos en Cádiz por coronavirus, la Junta contabiliza dos nuevas muertes en la provincia, de las 15 a nivel andaluz. Destacar que la tasa de incidencia baja un punto y se sitúa en 30 casos por cada 100.000 habitantes. Les contábamos en la portada de nuestro informativo esa imagen de preparativos de la SailGP, pero el ayuntamiento también tiene los suyos. Prepara su oferta cultural para acompañar a este evento deportivo con una programación que tendrá lugar a partir del próximo viernes. La Delegación de Cultura y Fiestas del ayuntamiento ha organizado conciertos de música alternativa y flamenco, espectáculos de carnaval, batucada y como colofón la presentación del último trabajo de Pasión Vega. El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado la programación diseñada desde la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas para acompañar al evento deportivo de la SailGP, que se va a celebrar los próximos 9 y 10 de octubre y va a congregar en la capital gaditana a miles de personas. Deciros que los entrenamientos van a ser el viernes, entrenamientos que se podrán ver desde los distintos puntos de la ciudad, desde la Balustrada, desde Santa Bárbara, de distintos sitios. Los entrenamientos van a ser los viernes, o van a ser el viernes día 8 en horario de 4:45 a 5:49. Esos son los horarios estrictos que nos han pasado, así, a 49, ¿vale? Porque tienen que cumplir sus horarios, porque al final es una competición y los segundos son los que determinan quién gana y quién no gana, ¿no? Y las pruebas van a ser el sábado y el domingo en ese mismo. Las actividades comenzarán el viernes 8. Jornada de entrenamiento de este Mundial de Vela. Este día se ofrecerán varios espectáculos en el espacio habilitado ya este verano junto a la estación de Renfe. Tendrán formato de festival y comenzarán a las 7 de la tarde con oferta de música alternativa y DJ hasta la 1 de la madrugada. Esta cita se repetirá el sábado por la noche, mientras que durante las mañanas del fin de semana la oferta de ocio se localizará en el Castillo de Santa Catalina, con actuaciones de las agrupaciones de carnaval más destacadas desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Y en el muelle habrá batucada durante la celebración de la SailGP y el domingo desde las 6:30 de la tarde y hasta la madrugada en Renfe, flamenco y concierto de Pasión Vega, que presentará su último trabajo para el cierre de esta fiesta en torno a la competición internacional de los grandes catamaranes. Bueno, pues queríamos que fuera diversa, variada para todas las edades, para todos los gustos, dando cabida al tejido musical, tanto del carnaval pues como más alternativo y emergente, y artistas consagrados como es nuestra querida Pasión Vega. Todo este trabajo se ha venido desarrollando coordinado con la organización del SailGP. El acceso a los espectáculos en Santa Catalina y el Solar de Renfe
puede solicitarse desde mañana sábado a las 12 del mediodía en el enlace www.vacantix.com. Un evento deportivo de primer nivel que contará además con un dispositivo especial de seguridad que ha organizado el Ayuntamiento de Cádiz. Contará con el refuerzo de 275 agentes entre miembros de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. El Ayuntamiento ha presentado además ese dispositivo de seguridad que tiene previsto la instalación de un puesto de mando avanzado en la sede del ECO para las distintas fuerzas y servicios que conforman este operativo. También se establecerá un control de la seguridad aérea gestionado por la Agencia Española de Seguridad. En los próximos días se establecerá el dispositivo especial de tráfico, aunque se espera evitar cortes de circulación, salvo en casos estrictamente necesarios. En cuanto a la afluencia de público, el equipo de gobierno municipal ha trasladado que Renfe duplicará sus servicios para estos días y se espera también medidas especiales por parte del Consorcio Metropolitano de Transportes a la espera de una reunión prevista con este objetivo convocada el próximo lunes. Cualquier vecino de Jerez que quiera venir a la CLGP va a tener la posibilidad de venir en tren porque va a haber el doble de aforo en los trenes de cercanía de la bahía, lo cual es muy importante. Para garantizar que la gente pueda venir en transporte público es preciso, como no, mejorar las infraestructuras y ampliar el servicio. Por tanto, ese mensaje desde ya lo estamos lanzando. Y a su vez, este lunes tenemos una reunión para tratar de conseguir lo mismo con el Consorcio Metropolitano de Transporte. Y mientras continúan los preparativos de esta CLGP, en el puerto de Cádiz ha hecho escala el Cuauhtémoc, el buque escuela de la Armada Mexicana, que permanecerá atracado en el muelle Márquez de Comillas durante todo el fin de semana. El velero iberoamericano llega a puerto con la normalidad recuperada, una circunstancia que ha permitido realizar visitas a bordo este viernes desde las 12 hasta las 7 de la tarde. Mañana sábado el horario de apertura al público será de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Ayuntamiento ha aprobado el inicio de las obras para renovar la escalera de Caracol de Santa María del Mar. La Junta de Gobierno Local ha autorizado además otras cuestiones como el dispositivo de seguridad para la procesión de la patrona, un nuevo rodaje en Cádiz para una serie británica, el suministro de caramelos sin gluten ni azúcar para la cabalgata de Reyes. El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el estudio de seguridad y salud para el inicio inmediato de las obras de renovación de la escalera de Caracol de Santa María del Mar. Unos trabajos que tendrán un plazo de ejecución de un mes y contarán con un presupuesto que roza los 28.600 euros. La actuación aportará además una nueva pasarela móvil situada en la base de la escalera para que los usuarios puedan acceder a la arena, salvando las oscilaciones de la marea, de forma que circulen por encima de las piedras. Los trabajos en concreto pues van a suponer la reapertura al público de esta escalera tan necesaria para la playa y para el uso cotidiano que hacen los vecinos y vecinas, y consiste en la reparación de todos los elementos de hormigón, apuntalado previo, limpieza con una presión para eliminar todas las pinturas y suciedad de forma que consigamos una superficie porosa abierta, la reconstrucción de todos los escalones que se encuentran en peor estado y el resanado de todos los elementos dañados. La Junta de Gobierno ha dado el visto bueno también al dispositivo para la salida procesional de la patrona el próximo día 7 y con recorrido desde calle Plocia, San Juan de Dios y San Francisco, avenida del 4 de diciembre y vuelta hacia calle Sopranis y desde allí a Santo Domingo. El Ayuntamiento ha autorizado además un nuevo rodaje cinematográfico en la ciudad. En este caso se trata de un capítulo de la nueva temporada de la serie británica The Crown. Después de la buena experiencia con el rodaje que tuvimos con Top Boy, seguimos sumando rodajes internacionales en la ciudad y trabajando, bueno, para que sea un espacio cada vez más atractivo para lo que consideramos una industria emergente que puede contar aquí con numerosos recursos, ¿no? Hemos autorizado el permiso de rodaje de la productora asociada Tencent Films para la grabación de algunas escenas de la serie británica para Netflix, The Crown, en su temporada quinta. La localización será en el interior de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y recrearán, tanto en el exterior como en el interior, un hospital de Alejandría en 1946. En su reunión de este viernes, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también el suministro de 13.000 caramelos que por primera vez serán sin azúcar y sin gluten para la próxima cabalgata de los Reyes Magos por un importe de 52.918 euros.
Hay una diferencia importante en el precio de los caramelos tradicionales y de estos, porque son caramelos inclusivos, pero entendíamos que cuando se trata de salud y de nuestros niños y nuestras niñas, pues era una apuesta que teníamos que hacer y confiamos que el resto de municipios se sumen a esta iniciativa, que de momento creemos que somos pioneros en ella, ¿no? Entre el resto de asuntos, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha autorizado las bases de los exámenes para obtener las licencias de taxistas en Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz promueve la realización de un proyecto piloto de Mindfulness contra la obesidad infantil. La iniciativa se desarrollará en el Colegio Adolfo de Castro de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz pone en marcha un proyecto piloto de Mindfulness contra la obesidad infantil. Tras el informe elaborado a través del Plan Local de Salud, en el que se refleja un alto impacto del sobrepeso en la edad infantil, se busca paliar los inconvenientes de salud que pudieran derivarse en la población, más agudizada en las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa está destinada a niños y niñas de 8 a 10 años y se desarrollará en el Colegio Adolfo de Castro. Que nos trae el Plan Local de Salud a través del Colegio de Farmacéuticos, de iniciar estos talleres para formar a la comunidad educativa y en especial al alumnado en un consumo de alimentos más saludable y de esa manera luchar contra la obesidad infantil, y sobre todo si se hace en un centro pues tan implicado con la salud, no solo mental sino también física de ese alumnado, como es el Colegio Adolfo de Castro. El proyecto fomentará consejos sobre alimentación saludable que promulga la Organización Mundial de la Salud a través de dos métodos comparados, la enseñanza tradicional y el mindfulness. Los alumnos y alumnas aprenderán a conocer y escuchar su cuerpo, a ser conscientes de la comida y a desarrollar nuevas rutinas y hábitos. Todo ello puede ayudarles a una mejor salud y a un mayor rendimiento escolar, ya que la alimentación correcta y el control consciente de la salud, según señalan los expertos, mejoran la atención y los resultados académicos. Y más noticias del ámbito educativo, porque el Encuentro por la Defensa de la Enseñanza Pública recogerá este sábado en Cádiz las iniciativas de centros educativos y colectivos para este curso. El objetivo es coordinar todos los proyectos que se presenten para poner en marcha una agenda común a favor de la calidad de la educación. La cita es este sábado en el edificio de la Constitución de 1812, el antiguo Aulario La Bomba. Convoca la coordinadora de la escuela pública y el objetivo es poner en común las actividades programadas y acciones que se pueden realizar a lo largo del curso, a propuesta de los centros de educación, asociaciones de padres y madres, instituciones, organizaciones y colectivos. Este segundo encuentro por la defensa de la escuela pública estará abierto a la sociedad en general y especialmente a las personas sensibles al deterioro de la enseñanza pública y con interés en trabajar por su mejora, según ha señalado Raúl Lucas, portavoz de la FLAMPA Cádiz. Una serie de proyectos en el que se muestren todos los proyectos que se van a realizar durante este año y poner en común, poner una agenda que podamos convertir todo esto en una especie de calendario colectivo. La reunión y puesta en común se va a celebrar en horario de mañana. Comenzará a las 10 y se desarrollará hasta las 2:30 de la tarde. Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT piden blindar la protección social y económica a los mayores en su Día Internacional. Con estas demandas han entregado un manifiesto en la subdelegación del Gobierno en Cádiz. Blindar la protección de los pensionistas a través de una mejora del sistema de pensiones y del gasto público son algunas de las reivindicaciones de los sindicatos mayoritarios por el Día Internacional del Mayor. Piden al Gobierno que se destine un 2% del Producto Interior Bruto a garantizar las prestaciones y subir las no contributivas ante los datos de pobreza en la tercera edad, que se acercan al 10%. Piden al Gobierno celeridad en la aprobación de la reforma del sistema de pensiones vinculado al IPC. Existe pobreza entre las personas mayores. Las pensiones más bajas, se calcula que hay un 24%, sin contar las no contributivas, hay un 24% de pensiones que están por debajo del nivel de pobreza relativa. Y hay un 8,19% que están por debajo de pobreza severa. En esta línea piden a las administraciones acabar con el copago farmacéutico y subir el gasto público en la atención a las personas mayores, además de mejorar la coordinación entre las áreas de asuntos sociales, dependencia y salud. En este Día del Mayor lo más importante para nosotros es
es la dependencia de las personas mayores, es decir, que las que están en sus casas, más que nada, las de las personas que están en la residencia, que sean atendidas adecuadamente, y luego también en estos momentos es la luz, que verdaderamente es un palo para los pensionistas, igual que, por ejemplo, también es la asistencia primaria en la Seguridad Social, que verdaderamente hoy se ve que ya se empezará a pedir cita a nivel de presencial, cuando hemos estado mucho tiempo, que verdaderamente muchos pensionistas no han podido asistir a su rehabilitación y a sus enfermedades que han tenido por problemas que tiene que ha sido por teléfono, ¿no? Un conjunto de peticiones que han recogido en un manifiesto que han entregado este viernes en la subdelegación del Gobierno. Así, desde los sindicatos advierten al Estado que continuarán con movilizaciones hasta conseguir la protección necesaria para la última etapa de la vida. Y en el ámbito político, la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez se ha reunido con el comité de empresa de Alestis dentro de la ronda que están realizando los trabajadores con representantes políticos. Exigen al gobierno que acepte la solución del ERTE para frenar el despido de los 65 trabajadores. Instan a la Junta que haga de administración mediadora para proteger esta carga de trabajo en la provincia. El comité ha reforzado su posición de ir a la huelga en caso de no llegar a un acuerdo y Teresa Rodríguez ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que apoye este calendario de movilización. Son empresas que han sido fuertemente subvencionadas por lo público, muy fuertemente subvencionadas por lo público y, por otro lado, que además tienen participación pública dentro de su consejo de administración, en el caso de Airbus, pero también en el caso de Alestis, con un porcentaje especialmente alto, que es de un 25%, donde no sabemos, además, cuáles han sido los posicionamientos de la SEPI respecto a la propuesta de despido que se está poniendo sobre la mesa y donde exigimos al Gobierno y a la SEPI transparencia al respecto, que diga cuál es su posición respecto a los despidos. Porque ha sido, compañeros, convoquen movilizaciones, vamos a hacer un esfuerzo a como haga el UIA para que haya una movilización potente por parte de la ciudadanía. La gente tiene que entender que esto no es un problema de quienes trabajan en Alestis, sino es un problema de toda la ciudad. Y lo que estamos buscando es una interlocución válida para llegar, como nos ha dicho ella, lo que hay que llegar al Gobierno central, al Gobierno de la Nación, para que tanto la ministra de Hacienda como la ministra de Industria y la ministra de Trabajo se pongan al lado de los trabajadores y las trabajadoras y busquemos una solución. La solución está encima de la mesa. Es un ERTE y para eso hay una nueva ayuda puesta encima de la prórroga y lo que buscamos y no es la extinción de contrato de 65 familias andaluzas. La secretaria de Estado, la gaditana Noelia Vera, anuncia su salida de la política. La diputada será sustituida por Ángela Rodríguez en el Ministerio, mientras que en el Congreso de los Diputados su escaño será para Juan Antonio Delgado. Según Vera, se trata de una decisión personal y complicada tras 7 años en la formación política. La Policía Nacional ha celebrado su día, la festividad de sus patronos, los Ángeles de Custodios, en los que ha reconocido, entre otros, a efectivos del cuerpo, a sanitarios y también al Hospital Puerta del Mar. Allí ha estado nuestro compañero Miguel Velasco. La Residencia Militar de Cortadura acoge el Día de la Policía Nacional, una celebración que se recupera en su formato presencial después del parón forzoso del año pasado por la pandemia. Una conmemoración con la que este cuerpo de seguridad quiere rendir homenaje a los caídos en acto de servicio y también reconocer con el mérito policial a alguno de sus efectivos. Es un día muy especial para todos nosotros, ya que se ve recompensado todo el esfuerzo que se realiza por y para el ciudadano. Por desgracia, no todos los que se la merecen pueden estar aquí, pero creo que una parte de estas medallas también son parte de ello. Un acto que sirve además para que la policía recuerde los logros conseguidos durante este año y los retos que aún están pendientes, pero sobre todo para renovar su compromiso con la sociedad. Este compromiso lo renuevan a diario los policías en su servicio profesional, entregados a la misión encomendada, proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Con esfuerzo y profesionalidad, sin discriminación de ningún tipo, atentos y amables, cuanto las circunstancias de cada caso lo permitan. Y en la celebración de este año, como no podía ser de otro modo, ha estado muy presente dos luchas particularmente, una contra la delincuencia y el narcotráfico y sobre todo contra el COVID. Así lo ha recordado el subdelegado del Gobierno. Habéis aportado esa seguridad cuando no teníamos ni idea de qué es lo que podía provocarnos este virus desconocido. La profesionalidad, entrega, vocación de servicio público y el calor humano con el que habéis desarrollado vuestra labor diaria
son dignos de alabanza. Una lucha frente al COVID por lo que se ha distinguido al Hospital Puerta del Mar y también a los sanitarios que intervinieron en salvarle la vida a un efectivo de la Policía Nacional que fue atropellado por unos narcotraficantes. El Hogar Gerasa cumple 25 años trabajando con personas enfermas de SIDA que sufren la marginación social. Un cuarto de siglo de compromiso desinteresado. Un cuarto de siglo de compromiso desinteresado. Primero fue la asociación y posteriormente se crearía el Hogar Gerasa. En los años 90, un grupo de sanitarios, con Antonio Vergara a la cabeza, se puso manos a la obra con el objetivo de ofrecer una estancia digna, incluso un futuro a los enfermos de SIDA, que en aquellos años estaba muy estigmatizada. Ahora, tras un cuarto de siglo, Gerasa se enfrenta a nuevos retos, como alcanzar la estabilidad económica que le ofrecería ser denominado como centro sociosanitario por la Junta de Andalucía. Si nosotros damos atención sanitaria solo y no damos atención social, el paciente no se recupera porque vive en la calle. Y si le damos apoyo social y no tiene atención sanitaria, es un enfermo, necesita. Y entonces no hay muchos recursos de nuestras características. Y lo que necesitamos es que la Junta de Andalucía visite nuestro centro, los hemos invitado, los estamos invitando, para que comprueben que es un centro sociosanitario. Actualmente Gerasa se encuentra a la espera de este concierto que aseguraría la continuidad de este centro y que les permitiría incluso abrirlo a personas con el mismo perfil de los usuarios actuales. Nosotros siempre tenemos retos. Nuestro reto ahora mismo, como dice Antonio, es la estabilidad económica. Una vez que la consigamos, Gerasa está abierto a todo aquello que se demande y que esté en nuestras manos de la solución. Siempre. El hogar cuenta en estos momentos con 27 camas individuales y se ha sometido a algunas reformas para adaptarlo a estas personas. A día de hoy el centro tiene 27 plazas, 27 camas individuales, la mayoría de ellas con cuarto de baños adaptado, que se ha hecho una obra hace poquito. Hemos adaptado también el gimnasio, se han puesto aparatos de gimnasio también al aire libre. 25 años cumple un compromiso con la sociedad y Gerasa lo celebra con el apoyo de todas las instituciones. Tenemos una cobertura de todo lo que son los municipios de la zona, el Ayuntamiento de Cádiz, sin ir más lejos, lleva con nosotros desde el minuto uno. Desde el minuto uno empezamos un convenio de colaboración, ahora se ha pasado a subvención y se siguen preocupando por el Hogar Gerasa. Entre los actos de este aniversario, Gerasa ha acogido un homenaje a sus colaboradores, una mesa redonda en Cádiz y todo el apoyo de la ciudadanía. Y en los deportes, el Cádiz recibe este sábado a partir de las 6:30 al Valencia en el nuevo Mirandilla, como una llamada de atención del técnico en la comparecencia de prensa previa al choque. Cervera ha atendido a los medios al término de la sesión preparatoria de este viernes y ha manifestado sobre el vestuario que la familia de este año no es igual a la de otros y a colación de las imágenes virales de algunos jugadores saliendo de fiesta en Madrid tras la derrota en Vallecas, ha confirmado que los jugadores no tenían permiso del cuerpo técnico, que se han equivocado y que después de perder esta salida no les representa y avanzó además que tendrá consecuencias. No sé cómo explicártelo, hay cosas que no se pueden explicar bien. Después de ir a Vallecas, perder 3-1, que haya gente con ganas, a mí no me representa esa salida, no tenían permiso. Y las cosas pues tienen consecuencias y las tendrán, porque es así, porque no, eso no debe pasar, no ha pasado nunca, pues este año nos ha ocurrido. Y el Cádiz Virgili, que se desplaza este sábado 2 de octubre hasta Granada para enfrentarse en la jornada 3 del Campeonato de Liga de la Segunda al Sima Granada Fútbol Sala. El partido se jugará en el Complejo Deportivo Núñez Blanca Zaidín. A partir de las 6:30 de la tarde, el equipo tiene confirmada la baja de Óscar Rodríguez, que sigue en proceso de recuperación. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con nubosidad matinal tendiendo a despejado,
Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 26 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos en el sureste y en la sierra y soleado en el resto. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 29 grados de máxima y los 15 grados de mínima, que registrará Olvera. Los vientos soplarán de poniente de flojos a moderados. Para el domingo la provincia amanecerá con cielos parcialmente cubiertos y con posibilidad de algún chubasco débil y aislado por la tarde. Las temperaturas en descenso y con vientos de poniente. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Atención, porque les detallamos ahora los premios del Festival Alcances, porque este mediodía hemos asistido a la lectura del palmarés. Y el premio Caracol Alcances al mejor largometraje documental, dotado con 6.000 euros y concedido por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y Trofeo, es para Pedra Patria de Masia Florit. Un palmarés encabezado por el largometraje Piedra Patria de Marcia Florit Campins cierra la edición número 53 de Alcances. El director artístico del Festival de Cine Documental daba a conocer así, junto a los miembros del jurado oficial, el veredicto de este año. Javier Miranda ha mostrado su satisfacción por la vuelta a la presencialidad, que ha permitido que el cine documental en Cádiz vuelva a ser una fiesta. Feliz de haber vuelto a la presencialidad, ¿no? Porque hemos recuperado otra vez lo que queríamos, tener a esta maravillosa gente de jurado. Tenían los cineastas y las cineastas por aquí, ¿no?, dando vueltas, presentando las películas. Los coloquios han funcionado, creo que mejor que nunca. Y bueno, lo que queríamos este año. Creo que hemos conseguido que el cine vuelva a ser una fiesta, el cine documental en Cádiz vuelva a ser una fiesta. Así, Joana Conil se hace con el premio a la mejor dirección de largometraje por La cigüeña de Burgos, una cinta autobiográfica de sanación. El jurado oficial ha otorgado también la Caracola Alcances al mejor cortometraje a Bejiak Esteco Artean, de Jorge Moneo Quintana. En esta misma categoría, Daniel Soberbiola recibe el premio a la mejor dirección de cortometraje por Muza and the Death, o Hamma Faku. Por otra parte, el premio del público al mejor largometraje de la presente edición ha recaído en Tiempos de Deseo, de Raquel Márquez. Mientras que el premio del público al mejor cortometraje va para Animal Salvaje, de María Besora. Este sábado, la Radio Televisión Municipal les ofrecerá en directo la gala de clausura del festival, que acogerá el Teatro del Títere de la Tía Norica. Las películas ganadoras de todas las secciones podrán verse este domingo online en la plataforma Filmin, tal y como se ha ofrecido toda la programación a lo largo del festival. Y así concluimos con nuestros mejores deseos para este fin de semana. Pueden seguir informados en ondacadiz.es. Las noticias regresan el lunes en primera edición a las 2:30 de la tarde. Gracias por estar ahí.